Hola, ¿cómo están? Bienvenidas. Muy bien, pues vamos a comenzar con la cabeza. Vamos a ocupar hilo color carne. Vamos a hacer un anillo mágico con 6 puntos bajos. Muy bien, jalamos el hilito y cerramos esta vuelta con un punto deslizado. De esta manera. Y comenzamos la vuelta número 2. En la vuelta número 2 hacemos una cadena y vamos a realizar aumentos. Vamos a realizar un aumento en cada punto. Y al terminar la vuelta vamos a tener un total de 12 puntos bajos. Cuando terminemos la vuelta no vamos a cerrar con punto deslizado porque vamos a empezar a trabajar en espiral. Muy bien, continuamos. Ahora vamos a empezar a trabajar en espiral y ahí en lugar de cerrar la vuelta vamos a hacer el primer punto del número 3 y lo marcamos con el marcador de puntos. En la vuelta número 3 vamos a hacer la secuencia de un punto bajo, un aumento y al final de la vuelta vamos a tener un total de 18 puntos bajos. Continuamos en la vuelta número 4. En la vuelta número 4 vamos a hacer la secuencia de 2 puntos bajos, un aumento y al final de la vuelta vamos a tener un total de 24 puntos bajos. Continuamos en la vuelta número 5. En la vuelta número 5 vamos a hacer la secuencia de 3 puntos bajos, un aumento y al final de la vuelta vamos a tener un total de 30 puntos bajos. Continuamos en la vuelta número 6. En la vuelta número 6 vamos a hacer 4 puntos bajos y un aumento. Esto lo realizamos en toda la vuelta y al final de la vuelta vamos a tener un total de 36 puntos bajos. Continuamos en la vuelta número 7 y de la vuelta número 7 a la vuelta número 13 vamos a hacer un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior. Continuamos en la vuelta número 14. En la vuelta número 14 vamos a hacer la secuencia de un punto bajo, una disminución en toda la vuelta y al final de la vuelta vamos a tener un total de 24 puntos bajos. Para realizar las disminuciones tomamos los dos bucles de afuera y hacemos el punto bajo. Si no lo quieres hacer así puedes saltar un punto. Continuamos en la vuelta número 15. En la vuelta número 15 vamos a hacer 12 disminuciones y nos va a quedar un total de 12 puntos bajos. Al terminar esta vuelta vamos a rellenar para continuar en la vuelta número 16. Muy bien, aquí yo ya rellené bien la cabeza. Ahora vamos a continuar en la vuelta número 16. Y en la vuelta número 16 vamos a hacer 6 disminuciones. Nos va a quedar un total de 6 puntos bajos. Ya que terminemos la vuelta vamos a hacer un punto deslizado y vamos a cortar hebra y la vamos a dejar larga para coser.
Muy bien, ahora vamos a realizar el cabello. Aquí yo ya lo tejí, pero son los mismos pasos como se realizó la cabeza. Vamos a hacer un anillo mágico con 6 puntos bajos y así sucesivamente hasta llegar a la vuelta número 11. Ya que terminamos la vuelta número 11, vamos a cerrar con un punto deslizado y vamos a dejar hebra larga para coser. Muy bien, ahora vamos a hacer los chonguitos. Vamos a hacer un anillo mágico con 6 puntos bajos. Y en la vuelta número 2 vamos a hacer aumentos. Vamos a hacer 2 puntos bajos en cada punto. Y vamos a terminar la vuelta con 12 puntos bajos. Aquí voy a trabajar cerrando las vueltas, pero tú puedes trabajar en espiral. Continuamos en la vuelta número 3 y en la vuelta número 3 y en la vuelta número 4 vamos a hacer un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior, con un total de 12 puntos bajos. Continuamos en la vuelta número 5. En la vuelta número 5 vamos a hacer un punto bajo, una cadena, y vamos a realizar 6 disminuciones. Al terminar la vuelta nos van a quedar 6 puntos bajos y cerramos la vuelta con punto deslizado y dejamos hebra larga para coser. Ahora vamos a realizar el vestido. Vamos a ocupar hilaza en color rosa y vamos a realizar un anillo mágico con 6 puntos bajos, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Jalamos y cerramos la vuelta con un punto deslizado. Continuamos en la vuelta número 2, hacemos una cadena y vamos a hacer aumentos. Un aumento en cada punto y al terminar la vuelta vamos a tener un total de 12 puntos bajos. Al terminar la vuelta vamos a cerrar con un punto deslizado. Continuamos en la vuelta número 3. Y en la vuelta número 3 vamos a hacer la secuencia de un punto bajo, un aumento en toda la vuelta y al final de la vuelta vamos a tener un total de 18 puntos bajos. Al terminar la vuelta la cerramos con un punto deslizado. Continuamos en la vuelta número 4. Y en la vuelta número 4 vamos a hacer un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior. Ahora vamos a realizar la vuelta número 5. En la vuelta número 5 hacemos 2 cadenas y vamos a hacer 2 medios puntos altos y un aumento de medio punto alto. Esto lo vamos a realizar en toda la vuelta. En la vuelta número 6 también vamos a hacer 2 cadenas y vamos a hacer medios puntos altos. También vamos a hacer la misma secuencia, 2 medios puntos altos y un aumento. Y esto lo realizamos en toda la vuelta.
Muy bien, ahora vamos a realizar la orilla del vestido. Vamos a hacer dos cadenas y las vamos a ir cerrando de esta manera con un punto deslizado. Esto lo vamos a realizar en toda la vuelta. Dos cadenas y cerramos de esta manera con un punto deslizado. Muy bien, ahora vamos a unir todas las piezas. Vamos a agarrar el cabellito y lo vamos a acomodar de esta manera, que quede como inclinado, así de esta manera. Ahora vamos a ocupar una aguja lanera y la vamos a coser todo alrededor, así como se ve en el video. Muy bien, ahora vamos a ponerle los pelitos que tiene en el frente. Vamos a calcular más o menos la mitad. Y ahora sí, con nuestra aguja lanera, vamos a ir poniendo los cabellitos, así como se ve en el video. Ahora con el mismo hilo café vamos a ponerle los ojos. Y también con hilo café le damos forma a las cejas. Muy bien, ahora vamos a poner los chonguitos. Vamos a contar 5 filas para abajo. Y ahí colocamos los chonguitos, así como se ve en el video. Muy bien, ahora vamos a ocupar estas bolitas que son cuentas y se las vamos a poner en el chonguito.
Ahora con un poco de rubor y una brochita le vamos a marcar las chapitas. Muy bien, ahora vamos a coser el vestido así como se muestra en el video. Ya que está cosido el vestido al cuello, vamos a hacer un nudito y ahora con este hilo que sobró vamos a realizar las manos. Vamos a hacer un nudito de esta manera y le vamos a dejar el tamaño que queremos para las manos. De esta manera y hacemos un segundo nudo que quede bien pegadito al otro. Bien, ya que está así, lo vamos a coser de esta manera al vestido. De esta manera y lo llevamos hacia arriba para formarle el otro bracito. Muy bien, ahora vamos a ponerle los piecitos. Vamos a agarrar hilo color carne y yo le puse una bolita. Y lo vamos a coser de esta manera. Lo vamos a dejar las piernitas de larga como tú quieras. En la parte de en medio vamos a hacer un nudito para que no se nos vayan a salir las piernitas. Y bueno, pues ya está lista la muñequita. Ahora lo único que falta es ponerle la argollita para el llavero. Y bueno, esto sería todo. Espero que te haya gustado. Nos vemos en el próximo video.